Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este su espacio de noticias al día. Como cada tercer día, le vamos dando a conocer la información más relevante generada dentro de la región y dentro del octavo distrito. Por lo tanto, iniciamos con nuestra primera nota en la que, bueno, pues emite CESA recomendaciones para evitar accidentes y robos durante esta temporada vacacional. Inició la temporada de vacaciones de verano y seguramente usted está planeando un viaje a la playa o a alguno de tantos lugares bellos que ofrece México. Para viajar tranquilamente y disfrutar sin preocupaciones, el médico Ernesto García Lara tiene algunas sugerencias que puede aplicar. La Secretaría de Salud, junto con el Consejo Técnico Nacional para la Prevención de Accidentes, emiten reglas de oro para la seguridad vial, que son las que de manera habitual nosotros tenemos que seguir para evitar cualquier tipo de accidente que pueda llegar a suscitarse y para prevenirlos. El principal y el más importante de ellos es utilizar el cinturón de seguridad, no únicamente el conductor, sino también los demás pasajeros. Esto no beber, ingerir bebidas embriagantes a la hora de manejar, ya que estas van a disminuir los reflejos de la persona, del conductor, y poner en riesgo no solo la vida de él, sino de todos los demás usuarios que estén transitando por las demás vías. Dicen que la ocasión hace al ladrón. Por eso, asegurar su vivienda con candados y, si es posible, algún otro mecanismo de seguridad que pueda incluir alarmas o bien la comunicación con agrupaciones ciudadanas como los vecinos vigilantes, puede reducir las posibilidades de ser víctima de un delito. Y para evitar algún percance en la vivienda durante su ausencia, es dejar, por supuesto, todo bien cerrado y dejar los contactos de luz desactivado o desactivada para evitar que se pueda realizar alguna quemadura, no utilizar fuego dentro de la casa o dejar alguna veladora prendida, cerrar bien las llaves de gas y dejar todo absolutamente vigilado. Si toma carretera, también debe garantizar el buen funcionamiento mecánico y eléctrico de la unidad que va a conducir, así como acatar las medidas habituales. Usar cinturón de seguridad, no atender distractores como el teléfono celular, respetar señalamientos y límites de velocidad principalmente. Antes de viajar tenemos que revisar el vehículo adecuadamente, revisar las llantas, revisar que todo funcione de forma adecuada, revisar los frenos para evitar que pueda suceder alguna catástrofe a la hora de estar en carretera. Por supuesto, siempre si se planea algún viaje largo hay que estar descansados, hay que evitar manejar en un estado de cansancio extremo, porque el conductor puede dormirse o también tiene reflejos disminuidos y puede terminar, por supuesto, en un accidente. Generalmente durante el periodo vacacional es cuando se incrementan los accidentes tanto en carreteras como en casa-habitación, por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía a que tome en cuenta estos consejos y pueda tener un descanso seguro y feliz. Para obtener mejores resultados de este periodo vacacional, debe planear con anticipación su destino, así como el transporte que utilizará, para calcular tiempos de traslado y tráfico vehicular. También debe tener a la mano los números de emergencia 911 y 094 de Capufe si viaja por autopista y requiere auxilio vial. Por otro lado, dentro de lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala y como lo veníamos haciendo anteriormente, le comento que concluyen empresas turísticas capacitación de Secture. La Secretaría de Turismo del Estado entregó reconocimientos a 34 establecimientos gastronómicos y turísticos que incrementaron su capacidad competitiva para ofrecer servicios de calidad, atraer a un mayor número de visitantes, generar empleos y derrama económica en la entidad. Roberto Núñez Baleón, secretario de Turismo, destacó que este proyecto se desarrolla en coordinación con empresarios del sector y el clúster gastronómico para posicionar a Tlaxcala en los primeros lugares a nivel nacional como un destino gastronómico y turístico. En el Hotel de la Loma de la capital, el titular de la Sectur reconoció la labor e interés de los propietarios y colaboradores de los establecimientos por trabajar de manera conjunta con el gobierno del estado para fortalecer la vocación turística que posee Tlaxcala. El funcionario estatal indicó que con estas acciones se busca impulsar la creación de una política pública gastronómica que coloque al estado en el escenario nacional e internacional por su riqueza culinaria.
En este sentido, se anunció que en próximas fechas Tlaxcala será sede de diversos certámenes de talla internacional como Cocinero del Año y el sexto concurso gastronómico nacional ICAT, que atraerán a personas de todo el país y de distintas partes del mundo. En su oportunidad, Juan Carlos Hernández Guaibe, coordinador de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tlaxcala, indicó que para consolidar los proyectos turísticos se ejecutaron 12 acciones en 3 etapas para reforzar la identidad cultural, la competitividad de las empresas y el desarrollo de productos gastronómicos y su comercialización. El coordinador de la Asociación de Hoteles y Moteles informó que en este proyecto han participado 100 micro y pequeñas empresas del sector como hoteles, restaurantes, tour operadoras y artistas, productores de alimentos, con lo que se benefició a 700 personas de los municipios de Apizaco, Españita, Huamantla, Nanacamilpa, Papalotla, Santa Cruz, Tlaxcala, Terrenate, Tlaxcala y Tlaxco. Entre los temas que se abordaron en distintas capacitaciones para que los prestadores de servicios cuenten con mejores herramientas que contribuyan al crecimiento en materia turística de Tlaxcala destacan desarrollo del producto, administración, capital humano, manejo higiénico de alimentos, mercadotecnia, comercialización turística y seguridad alimentaria, entre otros. En otra de las notas, ubica índice de paz a Tlaxcala como el segundo estado más seguro del país. Al encabezar la ceremonia conmemorativa por el 90 aniversario de la Policía Federal, el gobernador Marco Mena dio a conocer que el índice de paz 2018 ubica a Tlaxcala como la segunda entidad más pacífica del país. Sin embargo, añadió que es necesario actuar con todo el esfuerzo y esmero para seguir brindando resultados a la ciudadanía. Independientemente de las cifras y estadísticas nacionales, por lo que reconoció la disciplina y compromiso amplio que ha mostrado la corporación con la población, así como la forma coordinada y sistemática para trabajar en equipo con las diferentes instancias federales en favor de la seguridad de las familias tlaxcaltecas. Dentro de lo correspondiente, algunos de los municipios de la zona sur de aquel estado promociona Secture como Centro Histórico de Tlaxcala, Valquírico y Santuario de las Luciérnagas. Como parte de las estrategias o de la estrategia de promoción de los atractivos de Tlaxcala, la Secretaría de Turismo del Estado, la Secture, dio a conocer a medios nacionales especializados la riqueza cultural, natural y gastronómica que posee aquella entidad, con la finalidad de incrementar la afluencia de visitantes, generar mayor derrama económica y consolidar el crecimiento de aquel sector. Durante el recorrido encabezado por Roberto Núñez Baleón, titular de la Secture, periodistas de radio, televisión y prensa escrita visitaron el centro histórico de la capital del estado, donde pudieron apreciar los murales del maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin, la Plaza de Toros Jorge el Ranchero Aguilar, además de disfrutar de la gastronomía local. Por otro lado, estuvieron en el complejo turístico Valquírico, que se encuentra en el municipio de Nativitas, donde José Antonio Encinas Gavito, director general del proyecto, explicó que este concepto busca ofrecer a turistas y visitantes una experiencia diferente a través de plazuelas y callejones con influencia española e italiana. Finalmente, tuvo lugar el Santuario de las Luciérnagas en el centro de avistamiento Canto del Bosque, donde guías certificados explicaron la importancia de fomentar la cultura de cuidado y respeto por esta especie endémica que habita en los bosques de Nanacamilpa, ante lo cual Núñez Baleón agradeció la asistencia y el trabajo para que las familias mexicanas conozcan que Tlaxcala cuenta con una amplia oferta turística que pueden visitar durante este periodo de verano. Y ya para ir concluyendo con lo relacionado dentro de lo que es aquella zona del vecino estado de Tlaxcala, dan banderazo de inicio a techumbre de primaria en comunidad de Nativitas. En días pasados, el alcalde del municipio de Nativitas, Óscar Murias Juárez, dio el banderazo de inicio de obra para la construcción de la techumbre de la escuela primaria Patria y Libertad de la comunidad de Jesús Tepactepec, y en presencia de regidores y autoridades de aquel municipio se realizó este acto agradeciendo el apoyo por parte de las autoridades escolares del municipio y sus representantes para la realización
de 630 metros cuadrados de cobertura, en la que el gobierno del estado dispuso de 861.695 pesos y el municipio de Nativitas el resto, con una inversión total de 1.350.000 pesos. Y se espera que para el nuevo ciclo escolar, la población estudiantil ya pueda hacer uso del área en donde se realizarán o se realizan ya estos trabajos de obra. Y pasando a lo relacionado, algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, ya en lo que es el estado de Puebla, le comento que en manos del próximo edil quedará continuidad de complejo de seguridad en Coronango. Tras cancelarse la obra del Complejo Municipal de Seguridad y Tránsito de Coronango, y que de manera simbólica, desde agosto del año pasado, vecinos inconformes clausuraron la obra, Hermelinda Makoto Chapuli, actual presidenta del municipio, resaltó que será decisión de la nueva administración que encabezará Antonio Teutli decidir si continuarán la obra, que tendría una inversión superior a los 6 millones de pesos y en sus instalaciones contaría con un juzgado calificador, áreas preventivas, módulo de atención ciudadana y cubículos para médico legista y área de procedimiento, pero que ante su cancelación, el recurso destinado para demostrarse en la construcción de la misma se tuvo que redirigir a otras obras. Así es que bueno, pues esperemos y veremos qué es lo que sucede con respecto a este proyecto una vez que entre la siguiente administración. En otro de los temas, habitantes de Misiones de San Francisco en Coronango linchan a presunto ladrón luego de que intentara robar al interior de un departamento habitado por una fémina y su bebé de la novena sección de Misiones de San Francisco en el municipio de Coronango. El pasado lunes, un masculino de aproximadamente 35 años terminó recibiendo una golpiza para después ser entregado a las autoridades policíacas de aquel municipio. Y es que, de acuerdo con el reporte de las autoridades, el sujeto fue sorprendido por la víctima, quien de inmediato pidió auxilio al resto de sus vecinos, que salieron con palos y otros objetos para retener y golpear al presunto ladrón, quien resultó con diversas lesiones tanto en la cabeza como en el rostro, y tras arribar a la zona y asegurarlo, fue llevado a la comandancia en espera de que alguien llegara a interponer la denuncia correspondiente en contra de este sujeto. En otra de las notas, dentro de lo correspondiente a otro de los municipios, riña en Nealtican deja sin vida a joven de 19 años de edad. La madrugada de este martes en San Buenaventura, en Nealtican, se reportó el deceso de un joven de nombre Sergio Maravilla Espinosa, de 19 años de edad, quien de acuerdo a los primeros reportes se enfrascó en una riña con uno o varios sujetos de otras bandas, de otra banda, en la que recibió dos puñaladas en la espalda y una más en el pecho del lado izquierdo. Y aunque presuntamente pudo haber caminado por lo menos 8 metros, ya que en el asfalto se observaron rastros hemáticos, su cuerpo quedó tendido frente a un domicilio marcado con el número 205 de la calle 3 Oriente de aquel municipio, hasta donde arribaron elementos policíacos, así como de la ministerial, para realizar las diligencias de levantamiento del cadáver, quedando asentados en estos hechos en la carpeta de investigación 10.778 del 2018 de la zona centro. Lamentables estos sucesos que presuntamente habrían o estarían relacionados pues a las festividades o a los bailes de las festividades de esto durante a inicios de esta semana dentro de aquel municipio. De esta manera, pues bueno, los invito a que continúen con nosotros. Vamos a ir a una muy breve pausa con algunos de nuestros anunciantes para que, bueno, pues ustedes los conozcan y, por supuesto, porque también forman parte de este espacio de Noticias al Día. Vamos rápido y regresamos con más de la información. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados,
tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uña. Continuando con más de la información, pero ahora dentro de lo correspondiente a la región texmeluquense, segunda edición de Verano Club, de Verano Cine Club México, llegará a Tlalancaleca el domingo 22 de julio. El Museo de Arqueología Comunitario Tlalancaleca, que alberga cientos de piezas arqueológicas, en particular de la cultura olmeca, será sede de la proyección del largometraje titulado Ayúdame a pasar la noche, el cual forma parte de la segunda edición de Verano Cine Club México, realizado por Arte Espaciado en coordinación de 24 Risas por Segundo, Kine, Hidalgo Film Fest, Docs MX, La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, AC y GIF MX, los cuales llevan el cine nacional por diversas localidades y en esta segunda edición, localidades de Puebla, San Martín, Texmelucan, Atlixco, Tlaxcala y Huacachula. Así que no se pierdan este largometraje del director José Ramón Chávez Delgado, que obtuvo el premio del público en el 32º Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que se estará proyectando el próximo 22 de julio a las 8 de la noche en el Museo Comunitario ubicado a un costado de la iglesia en San Matías Tlalancaleca, pues el acceso es completamente libre y además las palomitas correrán por cuenta de Arte Espaciado. Dentro de otra de las notas, familias de presuntos huachicoleros cierran avenida en Texmelucan. La tarde de este martes, pobladores de San Lucas el Grande, municipio de San Salvador el Verde, bloquearon la avenida Libertad para impedir que los cuerpos de dos hombres que perdieron la vida durante una balacera fueran sacados de la clínica donde perecieron y fueran llevados al servicio médico forense en la capital del estado. Y es que los hoy occisos fueron identificados como Julio de 31 años y Héctor de 38, este último apodado el Tacubayo, con posible relación con el robo de combustible en la región. Y fueron cerca de 100 personas las que bloquearon con llantas las calles aledañas a la clínica ubicada en Avenida Libertad Norte 311 en el centro de Texmelucan. Y tras casi dos horas, agentes de la Unidad Selecta de Intervención Táctica, la USIT, de la Fiscalía General del Estado, llegaron al lugar para rescatar a los policías ministeriales que quedaron atrapados en la clínica, mientras que los familiares fueron informados y autorizados por las autoridades para llevarse los cuerpos, dejando nuevamente abiertas las vialidades, o en este caso aquella zona de la Libertad Norte, dentro del municipio de Texmelucan. Y para concluir, dentro de lo correspondiente a aquella zona, clausuran en Texmelucan desguazadero tras estallido provocado por un depósito de chapopote. Por instrucciones del presidente municipal sustituto Froilán Barragán Luna, la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Servicios Prehospitalarios acudió al llamado en el cual reportaban una fuerte explosión en un desguazadero con el nombre de Hermanos Gómez, ubicado sobre la carretera federal Tlaxcala-San Martín-Texmelucan. Al arribar al lugar, se percataron que se trataba de la explosión de un depósito de chapopote en la parte trasera de este desguazadero, donde no hubo lesionados. Al tener acceso a la instalación, trabajadores del establecimiento habrían extinguido el fuego, por lo cual se verificó si existía riesgo por la zona o para la zona colindante, procediendo enseguida a clausurar dicho lugar por faltas en cuanto a lo que son las medidas de seguridad. Y volviendo a lo correspondiente al octavo distrito, precisamente dentro de lo que es Huejotzingo, inician obras de remodelación del ramal al Aeropuerto Internacional Hermanos Cerdán en Huejotzingo. El gobernador de Puebla en días pasados, Antonio Gali Fayad, dio el banderazo de inicio a los trabajos de rehabilitación del ramal al Aeropuerto Internacional Hermanos Cerdán y de las gasas de acceso a la carretera federal y autopista México-Puebla, que comprenden una longitud de 9.1 kilómetros y una inversión aproximada de 50 millones de pesos. El mandatario poblano indicó que con la modernización de esta vialidad se mejorarán los accesos al aeropuerto de Huejotzingo, lo que fortalecerá el turismo local con el arribo de más visitantes y a la par se favorecerá el dinamismo económico
de la zona. Pues ahí la información que ya anteriormente la habíamos venido dando a conocer de manera previa y que bueno, pues ya en esta ocasión se dieron inicio con estos trabajos. Para cerrar con nuestra información, se registra incendio de combustible regado sobre camino en comunidad de Huejotzingo. De acuerdo al Sol de Puebla, elementos de Protección Civil del Estado, Seguridad Física de Pemex y Seguridad Pública Municipal acudieron a un camino de terracería de la Junta Auxiliar de Santana Xalmimilulco, perteneciente al municipio de Huejotzingo, esto para sofocar el incendio de combustible regado en su transportación por presuntos huachicoleros la tarde de este martes. Y fue hasta el camino denominado como Río Xochiac de aquella comunidad, donde policías municipales y bomberos del gobierno estatal arribaron para confirmar que el fuego se había generado del combustible regado, por lo que de inmediato sofocaron el fuego, descartando cualquier tipo de riesgo para la población. De esta manera, pues bueno, es como llegamos a la parte final en este día, en este miércoles, ya 18 de julio del 2018, con respecto a la información más relevante generada durante las últimas horas. Y por supuesto, no nos vamos sin antes recordarle, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, ahora principalmente en redes sociales y dentro de lo que es nuestra página en Facebook, que es Garco Producciones. Y por supuesto, si usted quiere ver alguna otra emisión anterior, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube, que también es Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.